gustaría contarles una historia. Una increíble historia de vaqueros en la que el hombre y el ganado son igualmente protagonistas. Trabajaba en el rancho Strobi por aquel entonces, aprendiendo el oficio. Un oficio en el que solo tenías tu silla de montar, el olor a cuero viejo y las rozaduras que te hacía tu cabalgadura. Pero tenías tiempo de divertirte e incluso para amar. Era un oficio tan bueno como cualquier otro. Solitario en ocasiones, porque llegabas a sitios tan lejanos que pensabas que no regresarías jamás. Pero a mí, como era joven, me encantaba estar al aire libre donde todo era limpio y el único ruido que se escuchaba era el de los pinos mecidos por el viento. Nos dedicábamos a la cría de ganado para carne y eso nos obligaba a buscar constantemente nuevos pastos. Teníamos en nuestro cargo una manada de terneros jóvenes a los que debíamos alimentar. Las estaciones se sucedían apaciblemente. La primavera, el verano y el otoño se pasaban casi sin darse uno cuenta. Y después venía el invierno. En el invierno las vacas tenían que sobrevivir por sí mismas en la nieve y se desperdigaban por las montañas, pero por poco tiempo, pues pasadas unas semanas, jinetes a caballo recorrían el lugar, reuniendo la manada para el recorrido de primavera. Estos jinetes regresaban a la ciudad cansados y con frío. Nuestro capataz se llamaba Owen Daybright y sabía muy bien lo que se traía entre manos. Yo le apreciaba. Era hijo adoptivo del dueño del rancho. Con él venía Lee Strobi, su hermano adoptivo. Empezaré por la noche en que surgieron los problemas. Hola, ya estáis de regreso. Ya hemos reunido la manada. Tomaos un whisky, aquí lo seguimos haciendo. Hola, Lee. Estoy completamente agotado. Eso te pasa por trabajar con alguien a quien conoces desde hace tiempo. ¿Has visto a mi mujer este invierno? Jen ha venido a la ciudad un par de veces con tu padre. ¿Cómo está Arch? Bastante bien, pero el frío le afecta mucho. Sí. ¿Qué quieres decir? Lo mejor es que vayáis a casa y juzguéis por vosotros mismos. ¿Me puedes prestar una cuchilla de afeitar? No quiero asustar a Jen. En la parte de atrás tienes una. ¿Mucho trabajo, Dick? No mucho esta noche. Ha estado todo el día preocupado por la chica que trabajaba en la casa de Vena. ¿Lily? No sé su nombre. ¿Qué problema tiene? Alguno que otro. El más grave de este tamaño. Hace un par de horas que me lo han dicho. ¿Y no va a ir a verla? Así es. Nunca voy en estos casos a no ser que me llame el padre. Y no creo que lo haga. Quédate donde estás. Avanza un poco para que pueda verte. Bájate, te digo. ¿Owen? ¿Sí? ¿Eres tú? No le apuntes, es un amigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ayudando. Nadie más quiere hacerlo. Ya me lo han dicho. ¿Qué tal está Lee? Deseando verte. Me iré a casa cuando se duerma. ¿Quién es ese? Su hermano Dick Fasten, que ha venido a buscar al padre. Y no va a parar hasta encontrarlo. ¿Está bien, Lily? Han venido a verte, Lily. Hola, Owen. Hola. Qué grande. Es precioso, ¿verdad? Y tiene un color estupendo. El médico no ha querido venir. Pero ha venido Jen. Ahora no debes pensar en nada. En nada. En realidad tengo bastante suerte, Owen. No podía soportar la idea de volver a trabajar en el restaurante. La señora Berg me ha ofrecido volver a trabajar en su casa y le estoy agradecida.
Y aunque suene un poco extraño, estoy dispuesta a agradecérselo. Estoy seguro de que lo conseguirás. Estoy seguro. ¿Quieres café? Gracias. ¿Por qué me miras así, Owen? Te han lavado la cara y te han comprado un vestido nuevo. ¿Quién ha sido? Arch. Y tengo una bañera en mi cuarto. Y ahora me baño todos los días. Se nota la diferencia. ¿Qué tal el invierno? Hemos conseguido sobrevivir. ¿Y los animales también? Ha habido mucha nieve. No hemos visto a nadie en casi 5 semanas. Te hemos echado de menos. Le he traído algún dinero. Owen. ¿Quién ha sido? Buenas noches. Un momento. ¿Vives por aquí? Más o menos. ¿Quién es el padre? Eso es asunto de Lily, ¿no te parece? Ya me enteraré. Hazlo. Me enteraré aunque tarde toda la vida. Bien. Eso te mantendrá ocupado. ¿Quién es ese? Owen Daybright. El hermano adoptivo de tu marido, ¿no? Así es. ¿Cuánto hay? $500. Ha traído también comida. ¿Por qué? Te estás equivocando. Él no ha sido. No hay nadie mejor que él en toda la región. Se guarda todos los ases para el final y, sin embargo, sigue pidiendo cartas. 3 veces. Es un juego de azar, muchachos. Volveremos a jugar en otra ocasión. Todo arreglado. Gracias, Owen. Le he dado el dinero, tal como me dijiste. Te lo agradezco. Y esta no es la primera vez que me sacas de un apuro. ¿Por qué no te haces responsable? Estas cosas pasan. No me quitan el sueño. Tu mujer estaba allí. ¿Se imagina algo? Pasó antes de casarme con Jane. Pero aún así no lo entendería. Ya sabes cómo es. ¿Por qué tengo que saber yo cómo es? Es verdad, no lo sabes. Siempre ayuda a los demás. Ella es todo lo que yo mismo hubiera querido ser. Se está haciendo tarde. Volvamos al rancho. No os mováis de donde estáis. Tú, apártate un poco. Le has dado a Lily $500. Así es. ¿No los necesita? En efecto. Pero ese dinero no es para ayudarla. Te lo pregunto solo una vez. ¿Es tuyo el niño? Pon el rifle en el suelo y date la vuelta, Sam. Ya nos veremos.
Está sacando conclusiones que no me gustan. Tranquilo, Owen. Sé arreglar mis asuntos solo. No mientras yo sea el sheriff. Está bien, Con. Me has amenazado dos veces. La próxima vez que lo hagas, dispara. Bienvenidos a casa, muchachos. Tienes buen ¿Cómo estás, aspecto. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bueno, yo un par de catarros y unas molestias desde Buenas los noches, muchacha. Hola, Mr. Willoughby. Pensé que a lo mejor hola, me a tomar Mr. un café Willoughby. Caliente, Archie. ¿La misma agua sucia de siempre? Gracias. Así que tú no quieres, ¿no? Solo estaba bromeando. Entonces ten cuidado con lo que dices. Yo quiero una taza bien caliente. Owen, algunos días me pregunto si merece la pena seguir cocinando. ¿Por qué no le pegas una patada a tu vieja cocina? No sabría hacer otra cosa. Arch, ¿estos puros son de Pittsburgh? De Kansas City. Pues asegúrese de que desaparezcan de aquí lo antes posible. Explícate. Pregúntale al capataz. Yo solo seguía órdenes. Tu mujer te está esperando. No se me ha olvidado. Voy a verla ahora mismo. Buenas noches, hijo. Buenas noches, Leo. Parece que el chico está en forma. Es el que más ha trabajado este invierno. Tiene que ponerse al día. Ha cambiado mucho. De todos modos, creo que puedes tratar con él directamente. Oye, Owen, suena como si te quisieras despedir. Ahora Lee está casado. Y Jen es una hija estupenda. Me siento como si estuviera de más. Oye, si no estás cómodo aquí... No soy un desagradecido, Arch. Tú me has ayudado mucho. Nunca podré olvidar que me acogiste hace 15 años... cuando yo no sabía qué hacer ni a dónde ir. Han sido muy buenos años. Pero ahora tengo que irme. ¿Lo dices en serio? De todas formas, querría empezar por mí mismo. Owen. ¿Cómo te podría decir esto? Cuando te adopté, lo hice por Lee. No me sentía capaz de educar a mi propio hijo y te elegí a ti para que lo hicieras por mí. Lo que no sabía es que te necesitaba. Y que te necesito más que nunca. Está bien, Arch. Como si hubiera venido por el sueldo. Buenas noches. Buenas noches. Jane, ¿quieres darte prisa en salir? No puedo entender por qué de repente no te quieres vestir delante de mí. Tardo dos minutos, Lee. Después del invierno eso es mucho tiempo. Lo sé. Mejor que tú. ¿Quieres decir que me has echado de menos? Claro que sí. Estás guapísima. ¿Lo dices en serio, Lee? ¿Lo dices de verdad? La primera vez que te vi llevabas unos pantalones de montar. Y tú me has ayudado a refinarme. Tú y Arch. Este es el segundo vestido que tengo en mi vida, Lee. El primero lo llevé en el funeral de mi madre. El segundo en el entierro de mi padre y después lo quemé. Y ahora te preocupas por la moda. Parece que este es el diseño más nuevo que tenían en la tienda.
De las pocas cosas inteligentes en mi vida, casarme contigo ha sido una de ellas. Seremos felices, Lee. Nada nos lo puede impedir, cariño. Hoy hay pollo para comer y se está quedando frío. Pues a mí me gusta. Buenos días, señor Willoughby. Buenos días, Owen. Da gusto teneros otra vez aquí. Gracias. Buenos días, muchachote. Oye, ¿te has despertado tú solo o te ha despertado el olor del queso, ¿eh? Algunos no habéis dormido en una cama desde hace tanto que casi se os ha olvidado para lo que sirve. Usted sí que duerme bien. ¿Por qué será que cuando estás lejos del rancho echas de menos esta comida y cuando estás aquí estás deseando levantarte para venir a desayunar? El estómago se acostumbra a las cosas que le sientan mal y luego las echa de menos, ¿no crees? Vamos a hacer un trato tú y yo, ya que te parece que cocino tan mal. Cada vez que tengas hambre voy a esperar antes de darte de comer a que me digas exactamente qué ingrediente he puesto que te va a sentar mal. Muy bien dicho, señor Willoughby. No se enfade, abuelo. El señor Willoughby no se enfada, ¿verdad? No. Y para demostrar que no soy rencoroso, te ofrezco otra taza de café. Claro. ¿Ha venido a esperar el tren otra vez? Sí. Me gusta estar enterado de quién llega y quién se va. Recibí tu carta hace una semana. Estás muy elegante. ¿Cómo está Lily? Está bien. ¿Quién es ese? La ley. Forastero, ¿verdad? He venido a matar un hombre. ¿Se trata de alguien en particular? Se lo diré en cuanto lo sepa, pero no me pierda de vista. Me llamo Hap Fasken. ¿Dónde están los caballos? Detrás del cobertizo. Los hermanos Fasken estaban buscando a Lily. Habían oído que una viuda llamada señora Bark se la había llevado a vivir con ella a su rancho. Está Lily, somos sus hermanos. No sabía que Lily tenía familia. Nunca me lo mencionó. A lo mejor se avergüenza. Lily no es así, no lo creo. Está en su habitación. Yo la llamaré. No se moleste. ¿Cuál es su habitación? Le pediste que viniera. Lo que está en la cuna lo exige. Yo no te he pedido. Yo no te he pedido que vinieras aquí. Nuestra familia es así. No solo no perdemos el tiempo en querernos, sino que además nos hablamos a gritos, pero tenemos un lazo que nos une, y es un lazo de sangre. Vete de aquí, hija. Márchate. ¿Te quieres casar con Owen Daybright? Ni le quiero ni te quiero a ti aquí. Me las puedo arreglar sin vuestra ayuda. Daybright sabe algo, y si no me lo dice después de la paliza que le voy a dar, me lo tendrá que escribir con los pies.
Sabes que así no se avanza un caballo. Móntalo otra vez y procura hacerlo bien. Tuviste que usar el látigo. Owen es demasiado blando. Y tú no pongas esa cara. Unos buenos latigazos nunca vienen mal. Vamos. ¿Han llegado las cabezas de ganado? Menos las de la señora Burke. Hablaré con ellas. Toma un caballo, coge el que quieras, es para ti. Hola, Lily. Hola, Owen. Hola, Hewi. Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra? Me siento muy bien. ¿Por qué? Solo curiosidad. Me alegra saber que está bien. Gracias. Bueno, yo solo preguntaba porque tiene usted un aspecto estupendo, Lily. Estupendo. ¿Ha desayunado ya? La especialidad del señor Willoughby. No dejaría de cocinar aunque tuviera los brazos rotos. He venido a hablar de su ganado. ¿Por qué no me hace un pequeño plano en un papel para que me sirva de guía? Me preguntaba qué sería de las vacas. Las traeré lo antes posible, si sé dónde están. Voy a traer papel y lápiz. Gracias, Owen. Pero ya me encuentro bien. ¿Tienes buen aspecto? Eso es lo que dice Hewi. Me gustaría poder encontrar palabras para agradecerte que me trajeras el dinero. Pero no puedo. ¿Lo puedes intentar? No soporto la idea de que te pelees por Lee. Sabes, me preocupa Archie. Ya lo sé. Siempre estás protegiendo a Lee y le haces los trabajos sucios. Es posible. Estoy pensando en Jen, en todo lo que ha hecho por mí. Por eso no puedo decir nada. Tenemos que guardar el secreto. Lily, no me parece justo. Owen, he tenido miedo a muchas cosas este invierno. ¿Qué iba a pensar de mí la gente? ¿Cómo criar a mi hijo? ¿Cómo salir adelante? Y ahora que todo ha pasado, se me ha quitado el miedo. No es que esté contenta de lo que ha pasado, sé que cometí un error. Lo que pasa es que la vida ya no me da miedo. ¿Está David? En la casa. Empieza a andar hacia allá, vamos. ¿Por qué? No te haremos daño si no vas a la casa. ¿A qué esperas? ¿Qué es lo que pasa? Espera y lo verás. Adiós, señoras. Hasta pronto. Daybright.
Así que has hecho venir a tu hermano mayor, ¿eh? ¿Qué es lo que te traes entre manos, si es que puedo preguntar? Aquel dinero era tuyo, Daybright. ¿De veras? Ese niño necesita un apellido. ¡El tuyo! ¿Quieres que te dé otro? Venga, dispara. Pero si lo haces, él te va a tener que disparar a ti porque será testigo. Y entonces también tendrás que disparar a la señorita Burke y a tu propia hermana. Venga, dispara. Lo harás si le provocas. No tiene el coraje suficiente. Deja eso en el suelo. Primero deja tú la pistola. No la vas a necesitar. Si no, te voy a romper el cuello. Venga, ¿qué esperas? Dispara. Tienes que matar a alguien, ¿no? Es solo tu hermana. ¡Obedece o te destrozo el estómago! Hewi, ya es suficiente. Lo que tú digas, Lily. Hap todavía tiene ganas de pelear. ¡Basta ya! ¿No me has causado suficientes problemas? ¿Y a mi hijo? ¿Y vas a cometer un asesinato? Os voy a llevar al sheriff. Si necesitas que alguien firme la denuncia, yo lo haré. Como quieras, Lily. Estás en tu derecho. Venga. Vamos. Andando. He oído que el rancho Ali está a la venta. ¿Y cuánto piden? Piden 35.000 dólares en metálico. Eso me recuerda que me debes dinero. Como casi siempre, Arch. John Benson del banco me dijo que les debías dinero. Pero no te preocupes, tu padre lo arregló todo. Gracias. Ahora que procura no hacerlo más, ¿eh? Gracias, Arce, se me había olvidado. Has estado gastando dinero, ¿eh? No te olvides que es una cuenta conjunta. ¿Cuánto has sacado? $500. Un bonito manojo para llevar en el bolsillo. Os veré luego, me tengo que ir a trabajar. Jane, me pasas la nata, por favor. Disculpa. No te crees la historia de los $500, ¿verdad? No, en absoluto. Mira, cariño, hay ciertas cosas que tienes que intentar entender. A mí no me gusta que Arch sepa todo lo que pasa. Eso lo puedo entender, pero no se trata de eso. Esos $500 son mucho dinero. Tampoco me gustó tener que pedir al banco, pero era para salvar el honor de una dama. Basta ya, Lee, basta. Sé todo lo que ha pasado entre tú y Lily. Oh, ya sé lo que estás pensando, cariño. Esos $500 fueron para ayudar a Owen. Pero no quiero que nadie, ni siquiera Art, se entere. Bueno, ya que he empezado, tendré que... La verdad, verás... Sabes, Owen se ha metido en líos con Lily. Y lo menos que podía hacer para ayudarle... Bueno, ya sabes lo mucho que le aprecio. Lo menos que podía hacer era dejarle el dinero. Eres un mentiroso, un vulgar y despreciable mentiroso. Sois los tres iguales. Tú, Archie Lee. Puede que estés equivocada. Una panda de mentirosos. Pero se acabó. Me voy. Cálmate un poco. Ya sé de dónde han salido esos $500. Los que le diste a Lily. Espera un momento. ¿Ya le estás protegiendo? ¿Te peleas con sus hermanos? Y estabas enterado de lo de ellos desde el principio. Eso ya pasó. Yo no le daría importancia. Owen, ¿por qué no vives tu propia vida?
Me imagino que esto ha pasado, seguramente, por algún enfado entre vosotros. Le odio. Jim. Tú y yo estamos en la misma situación. Archie es nuestra familia. Todo lo que tenemos. ¿No crees que le debemos dar algo a cambio? Owen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quédate. Por Archie. Está bien. Me quedaré, pero eso es todo. Buenos días. Hey, Owen. ¿Qué demonios te ha pasado? Un par de brutos, llamados Fasken. ¿Fasken? ¿Dos Fasken? La familia de Lily se ha reunido. ¿Lo saben? Sigues vivo, ¿no? ¿Crees que se enterarán? Por el momento no. El sheriff os ha encerrado. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Lo harán otra vez. Se lo diremos. Es posible que Lily lo haga, aunque no quisiera, pero son difíciles de convencer. ¿Y si yo lo hiciera? Tú no lo harías. Habría que verlo. Lo único que puedes hacer es desaparecer de aquí por una temporada. Llévate a Jen contigo y empieza de nuevo. ¿Estás seguro? O eso o un tiro. Si yo me voy, tú te quedas con el rancho. Nadie puede impedirte que pienses lo que quieras, pero a mí no me lo digas. Muy bien. ¿Te he hecho daño? Tienes la mano muy ligera. Bueno, muchachos, aquí tenéis un ejemplar estupendo. Podéis acercaros y verle la cara, darle de cerca. Le podéis incluso montar si queréis. Hoy podéis comprar un caballo barato, lo que se dice una verdadera ganga. Tiene fuertes las patas y el cuerpo macizo. Tal y como hablas, parece que hasta dices la verdad. Deja de hablar y hazme una oferta. Yo ofrecería 12 de los grandes, ¿qué crees? Tú sabrás lo que haces. Habría 12 clientes descontentos. No, lo dejo. Está bien, ya me voy. Pero os perdéis una buena oportunidad. Llévatelo de aquí. Este caballo necesita una cura de reposo. Sí, sí, ya me voy, pero ya veréis lo que hacéis. Este animal es de buena raza. ¿Cuánto ofrecéis? A mí me gusta. Lo voy a probar. Abrid la verja. Se puso a galope enseguida. El único problema es que le silban los pulmones. Eso es mentira. Se lo has hecho tú. Owen, ¿cómo se te ha ocurrido montar el caballo así por la ciudad y además siendo sábado? Aquel pobre hombre casi se desmaya cuando te vio pasar galopando. A mí no me eches la culpa, échasela a él. Él silba y los demás le seguimos. Pues marchaos de aquí, no necesito malos compradores. Tú, ¿no podrías contener la respiración un momento? Anda, llévatelo de aquí. ¿A quién le importa? Ven a buscarme luego al salón. Hola, Owen. ¿Cómo te van las cosas? Todo bien. Ya nos vamos. Es un trabajo duro. Ven con nosotros. Puedes ganar dinero. Oh. Eso no es para mí. Me gusta dormir en mi cama por la noche. ¿Querías algo?
Les traigo a los Fasken unas galletitas. Será mejor que se las metas con un palo en la celda. Me han dado muchos problemas. ¿Quieres entrar? Hablaré desde fuera. Según tengo entendido, el juez os ha dado una semana. ¿Juez? ¿Llamas juez a ese cerdo? Es posible que la próxima vez podamos tener a un juez de verdad, con toga y todo. La próxima vez será diferente. Mirad. A vuestra hermana le va muy bien sin vosotros. ¿Por qué no la dejáis en paz? No se puede llamar señora de... Eso son cosas que pasan. No a nuestra hermana. Me ocuparé de que sea tratada como una señora. Cuando salgáis, el sheriff se encargará de poneros en el tren. Y si volvéis a venir, os volverá a encerrar, pero esta vez por 6 meses. Me das miedo. Mi palabra vale en este lugar. A propósito, he decidido ir contigo con el ganado. Hay ciertas cosas y ciertas personas de las que no puedes huir. Ya lo pensaré cuando vuelva. Lo tienes que pensar ahora. Espera. He visto brillar algo allí detrás. ¡Le di! Parece que ha salido sola. ¿Cómo lo ha sacado tan rápido? Practicando. Tú deberías aprender. Yo no tengo tiempo. Lee, mira el campamento Cheyenne. Sí. ¿Te acuerdas cuando tiramos rodando todas aquellas piedras? Y recuerdo que Arch nos llamó muy enfadado para regañarnos. Lo que no entiendo es por qué ellos no se enfadaban. Éramos solo un par de chiquillos jugando con los indios. Lo pasábamos bien, ¿verdad? Buenos días, Arch. Buenos días, Lee. Oh, estoy engordando. ¿Comprasteis algún caballo anoche? Estuve tentado de pujar a uno que me pareció mejor que otro, pero al final no lo conseguí. Vale, otra vez será, no tiene importancia. Oye, Arch, ¿sabes lo que pensé anoche? No sé, dímelo mientras andamos. Anda, vamos. Lo que me hizo pensar en esto fue cuando vi aquellos caballos. Y cuando me proponía pujar, me di cuenta de que realmente no disponía de dinero. Compra el caballo que te gustó. Siempre hay dinero para un buen caballo. No me preocupa, ya tenemos demasiados. Ese no es el problema. Un hombre de mi edad, con una mujer a su cargo y un padre que es el dueño de casi medio valle, no puede dejar de comprar un caballo simplemente porque su sueldo no se lo permite. No, escucha. Tienes que aprender a confiar en mí. Antes no lo hacías, Arch, pero ahora debes hacerlo. He sido buen trabajador el invierno pasado. Sí, lo ha sido. Conozco el negocio del ganado. Puede que no tanto como tú o el mismo Owen, pero lo suficiente para ganar dinero. Si necesitas más dinero, te aseguro que lo tendrás. Cuando llegaste a casa el otoño pasado, pensé que era otra de tus locuras. Pero no fue así. Ken era algo distinto, lo que necesitabas. Por eso te puse un buen sueldo y te lo subiré. Oh, no, Arch, eso es demasiado fácil. O soy tu hijo y confías en mí para el rancho y todo lo demás, o no lo soy, lo uno o lo otro. ¿Qué quieres decir? Muy fácil, quiero ser tu socio. Quiero mi parte del rancho, ahora que estoy casado y que he decidido vivir aquí y que quiero formar una familia, tener hijos y morir aquí a su lado. No pienses que trabajo como vaquero solo por el dinero, sino porque quiero quedarme, Arch. Soy tu hijo. Yo también he pensado sobre eso. Incluso más que tú, mucho más que tú. Tú eres de mi propia sangre, Lee, y debo hacerlo. Oh, Arch, tú no me debes nada. Sí, claro que sí. Prometí a tu madre que saldríamos adelante sin ella. Y saldremos. Oh, hasta el momento parece que lo hemos conseguido. Mañana bajaré a la ciudad
a buscar todos los papeles. Desde ahora la mitad del rancho es tuya. Mi parte pasará a Owen cuando muera. Hamilton. Flying Edge. Neely. Dog Iron. Sam. Lazy S.O.O. Fran Peter. Bugs Pitchford. Fran Martin. Déjame pensar. Ah, sí, Bugs. Sí, dos F. Con doble F. Eso es, con doble F. ¿Por qué no lo llevas apuntado? Porque tenemos 40 razas. Es mejor si lo llevo todo en la cabeza. ¿Tienes un momento, Owen? Sí, desde luego. He estado en la montaña esta mañana buscando las últimas reses. Eso ya está hecho. Todos los animales están aquí. Sí, pero allá arriba hay unas cuantas cabezas más. Era un rebaño mezclado, pero pude distinguir muy bien las nuestras. No pude detenerme porque estaba entrenando los caballos y cuando me quise dar cuenta me había alejado mucho. Habrá que recogerlas. Sí, pero he vuelto a por ellas y ya no estaban. Probablemente el otro equipo se las habrá llevado. No me pareció ver ningún rastro. ¿Lo intentaste? Por supuesto. Tendremos que intentarlo de nuevo, Huey. Yo voy con vosotros, pero paso primero a recoger mi pistola. Será mejor que tú también la cojas. Acércate y mira esta huella. ¿Ves estas dos marcas en el centro? ¿Y la forma que tienen? Es como si hubieran firmado con su nombre. Dos caballos y cuatro novillos. Llevan una dirección recta. Aquí se pierden. Tendremos que dar la vuelta. Este es un buen sitio para cruzar el río, suponiendo que lo cruzaron. Piensas como un ladrón de ganado. Veamos lo que hay al otro lado. Solamente hay huellas de un caballo. Lo que imaginaba. Es un Dickok. Han ido por el río. Huey, sigue el rastro del caballo. Aquí hay huellas de más de un caballo. Y aquí también. Se ve que se han llevado ya algunos novillos. Han subido por aquí. ¿Es la casa de Herr Bucket? Sí. Vamos a echar un vistazo. En ese caso está claro que ha habido un robo. Mira. Fíjate en esa marca y cómo se mete hacia adentro de la pezuña. La herradura tiene una muesca. No la había visto nunca antes. Aquí hay otra idéntica y esta es reciente. ¿Qué tienes que decir, Herr? ¿Qué tengo que decir de qué? ¿A dónde han ido esos caballos con los novillos robados? Mira,
No puedes probar que esos son los novillos robados. Lo mejor que puedes hacer es subir a tu caballo y largarte de aquí. Estoy seguro que tienes que ver con el ganado robado, pero no puedo probarlo. Lo mejor que se me ocurre es observar de cerca todo el ganado que compras hasta que encuentre el nuestro. Siempre acabo haciéndote daño cuando nos peleamos, Herb. ¿Dónde tienes escondida la botella o la navaja? Me llevo 4 de tus novillos. Eres como él. ¿Por qué ir a la cárcel por robar su ganado? ¿No crees que debemos hacerlo? Tengo que llevar el ganado a los pastos. Y no podremos hacerlo en la cárcel. ¿Vienes, Hewi? Eres el capataz. ¿Vas a impedir ir a la ruta de los pastos? Mide tus palabras. ¿Te he apuntado con un arma? ¿Te he cortado la mano con la navaja? ¿Te he robado tus novillos? Yo no tengo nada que ver con esto. Él es tu capataz. Triste, pero cierto. Pon tu ganado a buen precio y... No te molestes, no me puedes comprar. Te estaba haciendo una oferta de $250. Está bien. Trato hecho. Pero todavía no he terminado con él. El día que le rellene el cuerpo, habré acabado con él. Ven conmigo a la ciudad. Allí te daré el dinero. No podré montar bien un caballo hasta que me vea en la mano y me haya emborrachado. ¿No vas a bailar esta noche, hijo? Estoy bebiendo esta especie de brebaje. Ten cuidado con eso, te puede poner fuera de combate. ¿Has visto a Owen? Ha venido sangrando otra vez, está en la casa. ¿Está muy apretado? Cuanto más mejor. Parece que te estás metiendo en muchos problemas últimamente. ¿Problemas? No tienes por qué. Podrías impedir que continuaran hablando de ti y de Lily. Ah, no me importa. Yo aprecio a Lily. Ya está. Déjame ayudarte. Gracias, Jen. Owen, no puedes echarte sobre tus espaldas todo lo que el día hace mal. Quiero hablar a solas con mi mujer. Espera un momento. Quédate. ¿Qué es lo que quieres? Me voy mañana temprano, cariño. Va a ser un largo viaje. Estaré fuera mucho tiempo. Ya lo sé. Me tengo que despedir de ti, ¿no? Adiós, entonces. Oh, no, así no. Nunca más. ¡Suéltame, Lee! Ah. Ya veo, es fácil dejar de querer a un hombre cuando tienes a otro que le reemplaza, ¿no? Te equivocas, Lee. Hipócrita. Iros al infierno los dos.
Siento lo que ha pasado. Me gustaría poder ayudarte. Saber que estás cerca me ayuda. Hay algo que me gustaría decirte. ¿Qué me dirías, Owen? Te diría que no tengo derecho a ayudarte. Y te diría qué mala suerte. Lo que quieres. Quiero hablar contigo. ¿Cómo tienes la mano? Todavía me duele. Ha sido un corte profundo. ¿Te duele, eh? Me imagino que así no tendrás muchas ganas de hacer tratos. No tiene importancia. He oído que los hermanos Fasken van a salir de la cárcel. Eso he oído. Y continuarán buscando un papá. Y si los conozco bien, es posible que dentro de unos días estén muertos. No, para entonces se habrán ido. ¿Con el ganado? No han tenido tiempo de reunir la manada. Un par de chicos como ellos podrán conseguir reunir una buena manada en poco tiempo. No. Para que puedan hacer la ruta de los pastos, tendrán que tener una autorización de alguien conocido. De alguien como tú. Dave Reid no los dejaría. Seguro que no los dejaría unirse a los de la sección occidental. Pero sí podrán unirse a los de la sección oriental si presentan autorización. Yo estaré en esa sección. Posiblemente como capitán. Pero las secciones se juntan en un lugar de la ruta, ¿no es así? Sí. Justo al final. ¿Sabes que te debería haber hecho un cheque por una cifra mayor? Aceptaste una oferta muy baja. Sí, muy baja. León Occidental. Hewitt, tú vienes conmigo. Steel Mellow, occidental. Bob, tú vas en la oriental. ¿Tienes resaca? No, estoy bien. ¿Cómo terminó la negociación con Herb? Compré los novillos. ¿A buen precio? $250. ¿Por ese ganado? Sí. He decidido seguir tu consejo, Owen. Me iré del país cuando volvamos de la ruta. ¿Tú? ¿Empezar desde cero y hacerlo por ti mismo? Sí, así es. ¿Y qué pasa con Jen? Enviaré a buscarla. Vendrá conmigo. Al día siguiente, cuando nos marchamos, hacía un día espléndido, pero no nos sentíamos bien. Había algo en el ambiente que hacía que todos tuviéramos el presentimiento de que algo desagradable iba a ocurrir. Parece que acaban de llegar a casa y cuando te quieres dar cuenta se marchan otra vez. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Preparada para esperar? Vas a esperarles solo una vez. ¿Qué te pasa, Jen? ¿No te va bien con Lee? No puedo hablar de ello, Arch. Suena definitivo. Es definitivo. Me iba a ir sin decirte nada. Me preocupo por ti. No te puedo ayudar. Tú no puedes siempre arreglar sus cosas. Hasta ahora siempre lo he hecho. Ese es en parte el problema. Es posible que sea mi culpa. Posiblemente no hubiera funcionado nunca. Estoy inquieta aquí. He estado sola tanto tiempo que ya me he acostumbrado. No nos hemos mentido nunca. No sé por qué hemos de hacerlo ahora. ¿Estás huyendo de Owen porque te quiere? Tú eres una buena mujer, Jen. Mereces tener una vida fértil y tranquila. Pero si huyes ahora, pasarás el resto de tu vida con recuerdos amargos y llenos de dudas. Quédate hasta que vuelvan. Suena como si lo dijera Owen.
Es un buen consejo, Jen. Reunir el ganado en primavera es casi como una cacería. Durante el invierno los animales se dispersan y hay que llevarlos de nuevo a su rancho. Además están los nuevos terneros. Nosotros llevamos 4 razas distintas. La Tally, la Brain, la Crop y la Dijon. Yo iba con Owen en la sección occidental. Trabajábamos mucho y muchas horas. Medíamos las horas por el color de la hierba. Todo estaba bien organizado y el trabajo se hacía como debía hacerse. Subid al tren. ¿Qué pasa con las pistolas? Subid al tren. Yo dejaré las pistolas en la plataforma del último vagón. Tú viniste a matar a un hombre, ¿te acuerdas? Y todavía no lo he hecho. ¿La próxima vez? Eso es. Vamos, muévete. Intentan quitaros de en medio, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Ser amable. Después de todo, sé dónde está el hombre que buscáis. ¿A ti qué te importa? Tengo mis propios asuntos. Yo llevo ganado de un sitio a otro, casi siempre a grandes distancias y en el menor tiempo posible. Dave Reid me molesta. ¿Por qué no le amenazas? No creo que eso le sea difícil a un hombre como tú. No lo creas, no. Estoy buscando a alguien que tenga motivos para matarle. Pues lo has encontrado. Este es el plan. Dave Reid está con el ganado. Puedo hacer que entréis legalmente. Una vez allí, no creo que tengáis problemas. Continúa. Ese tren llega a un punto del trayecto en que va muy despacio. Nos apeamos allí y nos esperan 3 caballos. Se va a llevar una gran sorpresa al vernos. Sí. Vamos, ya hemos llegado. Al otro lado de la montaña, Lee estaba en la sección oriental. ¡Por! Ese ganado no va bien así. Acerca más al centro de la manada la res del señor Jenkins. Muy bien. ¡Vas a ayudar! ¡Vas a ayudar! A ver ese novillo. Parece que no tiene marca.
Creo reconocer a uno de los míos. ¿Es tuyo? Sí, es mío. Pues para ti, Jenkins. ¿De quién es? No tiene marca. ¿Ves a aquellos de allí que están con Morrison? Han traído esto para ti. Dicen que conoces a quien le recomiendo. Sí, son de por aquí cerca. ¿Los conoces a ellos? Los he visto alguna vez. Les diré dónde tienen que ir. Espera, algunos de nuestros hombres no se muestran muy amistosos con gente que no conocen. Si no se comportan, les haré cambiar de sitio. No puedes hacer eso. Los hombres tienen sus derechos. Tenemos que tener mucho cuidado y llevar bien el ganado. Mientras tanto, haré que vayan a otra caravana, con alguien que les conozca. Yo no les quiero aquí. Me parece bien así. En la sección que llevaba Lee, el trabajo era idéntico al nuestro. Recogían los animales que se separaban de la manada y los obligaban a ir al centro de la misma. Ese tipo de novillo. Sí, son muy puros. Vienen del norte. Sí. Este año todo ha ido muy bien. Ars va a ser muy rico. Y tú también. Porque ahora eres socio, ¿no? Así es. Siempre se me olvida. Pronto voy a tener que empezar a organizarme para el verano. Me voy a comprar ganado nuevo a Texas. ¿Cómo vas a conseguir el dinero en Texas estando tan lejos de Montana? Para cuando quieras reunir una buena manada en Kansas, habrá un nuevo tipo de fiebre y tendrás que dejar a los animales en cuarentena. Y si te vas a Nuevo México, es posible que te pase lo mismo. Lo mejor va a ser que te quedes en Texas, y eso no es vida. Si me quedo allí, ya tendréis noticias mías. Lo que me gustaría de verdad es encerrar a mi ganado en una caja inmensa con el aire limpio y puro de Texas y yo seguir viviendo en Montana. Hola, me llamo Strobe y no sé cuál es su nombre. Dave Allen. Me imagino que va a mandar a sus hombres de regreso a Montana mientras usted se va a Texas a comprar ganado nuevo. ¿Así es? Puedo evitarle las molestias. Pues cuando lleguemos a destino voy a tener 3.000 cabezas de ganado para vender. ¿En buena forma? Imagínese la raza, las está viendo todos los días. ¿A qué precio? 14. A entregar cuando lleguemos. 14. Trato hecho. Ahora tendré que encontrar una oficina de telégrafos. Me temo que tardaré unos días en extenderle el cheque. Ah, trato hecho. Y os traigo café caliente. Gracias, señor Willoughby. ¿Por qué no ahorraré yo el dinero suficiente para comprar una tienda y poder estar sentado y caliente? Yo trabajé en una y es muy aburrido. Está lloviendo a cántaros. Ya lo creo. Ven a resguardarte, amigo. ¿De qué sección eres tú? ¿De la del este o la del oeste? De la del oeste. Me llamo Owen Day Bright. Gracias por el café. Necesitaba algo caliente. Y también necesito un caballo. ¿Sabe dónde puedo conseguir uno? Hewi, consíguele un caballo. ¿A dónde te diriges? He dejado la sección del este porque estoy buscando una oficina de telégrafos. ¿Y te perdiste en la lluvia? Estoy tan mojado que no sé si estoy ahogado o vivo. Hay una oficina de telégrafos en Mountain Meadow. Hewi, cámbiale la montura mientras se termina el café. ¿Es este tu ganado?
¿Así es? Pues acabo de comprarlo. Por eso intentaba mandar un telegrama para conseguir el dinero. Perdone, usted debe estar equivocado. ¿Este es el ganado de Stroby? Sí. Entonces son 3.000 cabezas que puedo llevarme al llegar al lugar de reunión. Stroby es el dueño, ¿verdad? Puede venderlas. ¿Hay algo que esté mal? Nada, amigo, nada. Bueno, gracias por todo. No imaginaba que lo tuviera todo preparado. ¿Crees que por eso quiso ser socio antes de salir? Exactamente. Y así poder vender las reses y largarse. ¿De qué está huyendo? De ciertas personas. Siempre le defiendes, ¿no es así, Owen? Cuando eres fiel a un hombre, lo aceptas con todos sus defectos. Y le eres fiel también a su propio hijo. Es curioso que digas eso de Arch. Yo siento lo mismo desde hace algún tiempo por otra persona. Por Lily. Día a día, hora a hora, las dos secciones se iban acercando cada vez más. Y con ellas Owen y Lee. Buenos días, Owen. La sección este está detrás de esa montaña. ¿Cómo se ha ido? Bien. Pero siento que no puedo estar sobre la silla ni un minuto más. Yo me encargaré de ella. ¿Está Lee? Sí. ¡Lee! Owen, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cuántas cabezas has traído? 2.000. ¿Y tú? Pasan del millar. Según he oído, tienes más de 3.000 que te sobran. ¿Quién te dijo eso? El hombre a quien le vendiste la manada. Así es verdad. A Arch le va a sorprender, especialmente ahora que quiere extender el negocio. El trato ya está hecho. Soy el capataz de Arch. Y yo soy su socio. No te olvides que yo pago la mitad de tu sueldo. ¿Me das también las órdenes? Las órdenes son que no metas la nariz en mis asuntos. ¿Y dejarte que le robes a Arch su ganado? Me cuesta trabajo creerlo. Mañana recogeremos la manada de Horn. Eso nos dará mucho trabajo. Será mejor que le digas a Allen que se olvide, que ha sido una equivocación.
Te acabo de ordenar que no te metas en mis asuntos. Un momento. No lo entiendo. ¿No creerás que me puedes hacer esto a mí? ¿Piensas tú de esto? Estaba cerca del río trabajando justo cuando pasaba la caravana. Esto no tiene sentido. ¿El qué? Al pasar uno de los carromatos, vi a los hermanos Fasken. ¿Estás seguro? Sin lugar a dudas. Han venido en la ruta. Estaban allí hablando con el resto del equipo. Necesitaba afeitarme y los tuve tan cerca como estamos nosotros. Lee lo sabía y no nos dijo nada. A él no le preocupa, pero debería hacerlo. ¿Sabes? He estado pensando sobre el trato que hice con Dave Allen. ¿Sí? Admito que me he equivocado. Como siempre, que no estás tú conmigo para controlarme. Me alegra que lo veas claro, Lee. Sí. Sí. Bueno, será mejor que me vaya a hablar con Dave Allen antes de que sea demasiado tarde. Estupendo, hazlo. ¿Por qué no vienes conmigo? Hay mucho trabajo aquí. Será más fácil de convencer si vienes conmigo. Le diré a Mitch que nos vamos. Me voy con Lee a la oficina de telégrafos, pero no tardaremos mucho. Muy bien. Recuerda que no tenemos que disparar a Dave Wright hasta que llegue a esa roca. Sí, de acuerdo. Esta será la última ruta que hagamos juntos, Owen. Traté de ganar dinero rápido haciendo el trato con Allen, pero no salió bien. Así que me voy, como tenía pensado. ¿Sí? Va a ser muy duro marcharme de aquí. Voy a dejar muchas cosas. Arch, el rancho, a Jane... A ti. Es tuyo. Todo tuyo. ¿Seguro que lo has pensado bien? Siempre has intentado enseñarme a hacer las cosas bien. Tú me diste la idea de dejarlo todo y de empezar de nuevo en otro sitio. Siento que lo tengo que hacer. Quizás sea porque nos hemos divertido mucho juntos. Eso es verdad. ¿Te acuerdas aquella vez que Archer nos llevó a Kansas a una convención de colonos? Sí. ¿Y que yo jugué con un tejano enorme? Sí, me acuerdo, y le ganaste con una buena jugada. Sí, fue allí donde por primera vez sentí una emoción fuerte. Sí, juntos hemos pasado buenos ratos. Lo echaré de menos. Yo también. Aunque vivas muchos años, hay una parte de tu vida que no olvidas jamás. Me alegra que digas eso. Me acordaré de tus palabras cuando esté lejos. Se fue con Lee a poner un telegrama. ¿Oyes eso? Alguien tiene problemas. Coge a algunos hombres, ve a ver. Vete.
por el otro lado para sorprenderle por detrás. Yo te cubro. Voy a llevar conmigo. Vamos a arreglar las cosas. Ni hablar. Vamos a hablar con Archie y le vamos a decir toda la verdad. Por una vez. Vámonos. Te olvidas de que todavía tengo la última palabra. Te puedo hundir aún, Owen. Lo acepto si quieres, pero eso no cambia nada. Venga, sal. ¿O quieres que vaya yo a buscarte? Esa es la historia completa, Arch, hasta el último detalle. Me estaba temiendo algo de esto. No me lo quería creer y tú me mentiste para hacérmelo más llevadero. Tú no le mataste, lo hice yo. El día que me desentendí, con la esperanza de que cambiara. Creí que así sería. Se lo tendré que decir a Jim. Me gustaría hacerlo yo.